Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, comparta con nosotros este tiempo de noticias. De inmediato los titulares. Comienza en Perú 14º Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba. Atendidos 57.000 pacientes venezolanos dentro del Convenio Integral de Salud Cuba-Venezuela. Consejo de Seguridad y Secretario General de la ONU emiten pronunciamientos de condena a la actual ola de violencia en Egipto. Entregan Premio Nacional de la Radio al destacado realizador Ignacio Canel de la emisora Radio Habana, Cuba. El luchador antiterrorista cubano Ramón Labañino, preso injustamente en Estados Unidos, camina con dificultad debido a la falta de una adecuada atención médica, declaró a Prensa Latina su esposa Elizabeth Palmeiro. Palmeiro indicó que su esposo tiene problemas para caminar por sufrir de una artrosis que no ha sido debidamente tratada. Destacó, sin embargo, el optimismo y la elevada moral que mantiene el prisionero, a quien visitó recientemente en la prisión de Ashland, Kentucky, junto a dos de sus hijas. Ramón Labañino es uno de los 5 luchadores antiterroristas cubanos apresados hace 15 años en los Estados Unidos, cuando acopiaban información sobre grupos terroristas y sus planes de ataques contra Cuba, y fueron injustamente sentenciados a largas condenas. La situación humanitaria de Labañino y la libertad de los presos es uno de los principales puntos de la agenda del 14º Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba, que se inicia hoy en la ciudad peruana de Abancay, al que asiste como invitada Elizabeth Palmeiro, esposa de Labañino. Otros temas a debate serán el bloqueo estadounidense a Cuba y la campaña mediática de Washington contra la isla mediante la distorsión de su realidad política y social. El encuentro solidario con sede en Perú se extenderá hasta el próximo 18 de agosto. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Esta tarde en el Memorial José Martí fue entregado el Premio Nacional de Radio por la Obra de la Vida a Ignacio Canel Bravo, fundador de Radio Habana Cuba. Estuvieron presentes el vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, Alberto Alvariño Atienza, el presidente del ICRT, Danilo Sirio, y el vicepresidente para la radio, Guillermo Pavón. El Premio Nacional de Radio por la Obra de la Vida le fue entregado a Ignacio Lorenzo Canel Bravo, fundador de la emisora Radio Habana Cuba y destacado radialista que durante más de medio siglo se ha desempeñado en diversas especialidades de este importante medio de comunicación, entre ellas diseñador de efectos y sonido, musicalizador, guionista, locutor y director de programas. Como una de sus máximas realizaciones, Canel tuvo a su cargo la organización del mayor archivo de voces del país, con más de 10.000 horas grabadas que atesoran importantes intervenciones y entrevistas de altos dirigentes cubanos y del movimiento revolucionario mundial, artistas y visitantes que llegaron a la isla a lo largo de más de 50 años. Entregan el Premio Nacional de Radio por la Obra de la Vida a Ignacio Canel Bravo de Radio Habana, Cuba. Alfonso Roque, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó hoy que la revolución bolivariana es dirigida en colectivo. El mandatario resaltó que el proyecto socialista tiene su basamento en las alcaldías de cada uno de los municipios del país. En un intercambio con los candidatos a alcaldes por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Maduro llamó a conformar liderazgos unitarios, abarcadores e incluyentes que sustenten el nuevo sistema de gobierno popular. Los instó a trabajar con seriedad por las comunidades y a no caer en la demagogia para ganar votos. Es la primera tarea, construir liderazgo colectivo, unitario, no convertirse en líderes de parcelas o de grupos. Ustedes son mis ojos, mis oídos, mis manos, nuestras manos del gobierno de calle como instrumento de gobierno popular en cada municipio.
El mandatario exhortó a los candidatos a visitar casa por casa de cara a las elecciones municipales del próximo 8 de diciembre. Aseguró que ganar la confianza de los electores no solo garantizará el triunfo, sino también la estabilidad política. Recordó que es vital la participación de todo el pueblo para construir las bases territoriales, políticas y económicas del socialismo venezolano. Luis Miguel Cabrera, desde la Redacción Internacional. La paciente número 57.000 atendida por el Convenio de Salud Cuba-Venezuela llegó hoy a su país. Durante la bienvenida, el vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Jorge Arreaza, aseguró que el gobierno seguirá apoyando esa iniciativa profundamente humana. Yacer Ricardo viajará a Cuba por cuarta vez para continuar su tratamiento tras haber sufrido un accidente en aguas profundas. José Álvarez llegó en enero de la isla y ahora regresa para la última etapa de su rehabilitación físico-motora. He obtenido mejoría en el agarre, como yo solo, con mis aditamentos. Tengo mayor control en el tronco. En verdad mucha gente es escéptica a esto, pero yo lo viví y en verdad es fabuloso. Dan vida, dan vida. Más que salud, dan vida. Como estos dos venezolanos, unos 57.000 pacientes han recibido tratamiento médico en Cuba. El vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Jorge Arreaza, recordó que el convenio de salud suscrito entre ambos países en el año 2000 fue iniciativa de los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez. ¿Cómo lo trataron en Cuba? ¿Vienen felices de Cuba? Le agradecemos desde el alma a la Revolución Cubana, a Fidel, a Raúl y a todo el pueblo cubano por lo que han hecho por el pueblo venezolano. La infraestructura de salud creada por Venezuela con la colaboración cubana hace que cada día sean más los pacientes que se atiendan en su país sin necesidad de viajar a la isla. Ya la gente sabe qué tiene, de qué padece y busca la atención médica. Es nuestra responsabilidad como gobierno y lo estamos haciendo, ¿no? Crear las estructuras de salud para garantizar la atención a todo el pueblo venezolano. El vicepresidente Jorge Arreaza convocó a los pacientes, ahora que tienen vida, a ponerse al frente de los procesos que vive la Revolución Bolivariana. Desde Venezuela, Amado López, José Pérez y Alien Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Un nuevo aniversario cumplirá la Federación de Mujeres Cubanas, primera organización de masas creada por nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, al triunfo de la revolución. El secretariado nacional de esa organización reunió a un grupo de fundadoras para, junto a otras generaciones, rememorar sus 53 años de labor. Un encuentro que desde su inicio fue emocionante. Ellas, fundadoras de la Federación de Mujeres Cubanas, compartían otra jornada de celebraciones por el 23 de agosto, día en que se fundó esta organización femenina. Un encuentro de varias generaciones que juntas festejan los 53 años de creada de esta, la primera organización de masas del país. Un mensaje del Secretariado Nacional se leía y se hacía extensivo para todas las féminas del país. Se estrenó el documental Vilma, La Maravilla de Vivir, realizado por un equipo de la Academia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Un regalo para todas las féminas del país. El legado eterno de esa sonrisa que siempre vivirá en cada mujer cubana, porque Vilma es eso, es cada logro alcanzado por nosotras. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los trabajadores de la empresa de perforación y extracción de petróleo del municipio avileño de Majagua reparan varias unidades de bombeo. 102% por encima de lo planificado en el primer semestre del año, es todavía el comienzo de lo que estos trabajadores prevén obtener para lo que resta de contienda, máxime cuando se trazan estrategias en pos de la recapitalización de 12 unidades de bombeo en explotación para el 2014 mejorar aún más el coeficiente e indicadores en la gestión industrial del preciado producto. A su vez, accionan en la preservación del medio ambiente con mejoras en muro de contención del centro de recolección del yacimiento del municipio avileño de Ciro Redondo con el montaje de nuevas bombas de inyección de agua para la recuperación mejorada del petróleo. Hoy permanecen activos poco más de un centenar y el compromiso de estos obreros es mantenerlos rentables y extraer del subsuelo hasta la última gota de petróleo. En Ciego de Ávila, Joanne Mursulí, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Saludos amigos del deporte. La legendaria martillista Gypsy Moreno se despidió de los mundiales de atletismo con un sexto lugar en la cita moscovita, que concluirá el domingo. Mientras el triplista Pedro Pablo Pichardo se clasificó para el evento final en jornada donde quedó en semifinales la ochocentista Rosemary Almanza. Julia Osendi con los detalles. Saludos amigos, una espectacular competencia protagonizaron las féminas del martillo en este 14º campeonato mundial de atletismo que concluirá el domingo en Moscú. Liderada por la rusa Tatiana Lisenko con 78 metros 80 centímetros, récord para la justa, la finalísima del martillo representó el último mundial para una de las grandes, de las más grandes atletas cubanas de todos los tiempos, Gypsy Moreno. La furia de Agramonte, no obstante marcar su mejor registro de la temporada, 74 metros 16 centímetros, quedaba sexta, despidiéndose así de su séptimo certamen del Orbe con 3 medallas de oro y 1 de plata y 6 finales en total. En los 800 metros, la jovencita Rosemary Almanza, oncena entre los 3 hits semifinales realizados, no accedió a la final con 2 minutos 98 centésimas. En las primeras horas de la jornada, el triplista Pedro Pablo Pichardo, con 17 metros 6 centímetros, lograba su boleto a la final del domingo. Este sábado Cuba no tendrá actividad. Desde Moscú, 14º Mundial de Atletismo, Julia Osendi para esta emisión. Entre tanto, el gran maestro Lázaro Brusón se despidió hoy de la Copa Mundial de Ajedrez con sede en Noruega, al caer en 34 movimientos durante la segunda partida pactada a 25 minutos ante su homólogo el azerí Teimur Radjabov. Luego de este resultado, solo queda por nuestro país Leinier Domínguez, quien ya está entre los 32 jugadores al vencer y dividir ante el estadounidense Alexander Onichuk. El otro eliminado fue el campeón nacional Isan Ortiz, quien se dio frente al francés Maxime Bechier-Lagreff, aunque su mérito fue haber eliminado a la estelar húngara Judith Polgar. Y luego del descanso programado para este viernes, el equipo de Ciego de Ávila enfrentará mañana sábado desde las 10 de la noche, hora de nuestro país, al seleccionado de Estados Unidos, en la continuación de la tercera versión del Challenger Beisbolero con sede en Canadá. Los Tigres aparecen como únicos invictos en 2 salidas, con éxitos frente a Japón y Taipei de China, buenas demostraciones monticulares de Vladimir García y Yander Guevara y ofensiva que incluye 5 cuadrangulares. Sin dudas que hasta el momento ha dejado muy buena impresión la tropa que dirige Roger Machado. Deportes, emisión estelar. Gracias, Marcial. Y a esta hora quiero recordar que recientemente un equipo de este noticiero dio a conocer el problema que afrontaba la empresa de granos Sur del Jíbaro, en Santi Spíritus, con el abarrotamiento de arroz. Sin embargo, hasta hoy solo se han extraído varios cientos de toneladas. No obstante, están los almacenes de la entidad arrocera espirituana más holgados que hace poco más de una semana. La situación sigue siendo tensa, sobre todo en el Molino Las Nuevas, uno de los de mayor capacidad potencial en la entidad, que este año se dispone a realizar su segunda mayor campaña de la historia. No, la situación que tiene este molino hoy en día es que la parte del almacén la tenemos cubierta al 100%, con unas 900 toneladas, y estamos trabajando en la parte del molino, en la parte de almacenamiento, para dar resolución a esta emergencia que tenemos para no parar la molinería y darle seguimiento al plan de producción que tenemos. Para descongestionar los almacenes de Las Nuevas es necesario agilizar la transportación por ferrocarril hacia Camagüey. Sin embargo, a nuestra llegada al establecimiento, 6 casillas tenían atrasos en su traslado a la provincia gramontina y se esperaba por otras para ser cargadas. Y en el caso de Camagüey, como provincia, el MINSIC no tiene responsabilidad, sino Ferrocarril es el responsable de poner las casillas aquí que transportan el arroz hacia Camagüey. Las autoridades de Ferrocarril de Santi Spíritus deben revertir esta situación que amenaza con colapsar la producción de arroz consumo en el sur del Jíbaro. Nosotros tuvimos un atraso el mes pasado de las casillas, dada la situación que existía en el país, de la necesidad de tener casillas en los puertos. No obstante, en estos momentos actuales ya estamos en un proceso de recuperación completo.
Villa Clara y No Cienfuegos, como se dijo anteriormente, tenía un alto incumplimiento en la transportación de arroz. Sin embargo, dieron una respuesta rápida y eficaz y en estos momentos han multiplicado a más del doble la extracción del molino tamarindo a través del transporte automotor. Sin embargo, la tónica no deben ser los maratones, sino la sistematicidad, tal como expresan los estibadores, quienes son víctimas de daños colaterales. Si no hay carne, no cobramos. Hace falta que mande rastra, no sé, el tren, casilla. Nosotros cobramos por lo que carguemos. Aquí, si van a mandar, que manden 4, 5 diarias, se pueden mandar 5 diarias. Este año, en el sur del Jíbaro, deben producirse 56 mil toneladas de arroz consumo, pero de las irregularidades de ahora deben tomarse experiencias, incluso para el próximo, cuando la cifra ascenderá a 70.000 y retornar al nivel de mejor año de la empresa arrocera, aunque son cantidades insuficientes para cubrir la demanda del cereal. Desde Santa Espíritus, Rafael Daniel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Ayer ocurrieron numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en la región occidental relacionados con el paso hacia el oeste de esta activa onda tropical que ahora mantiene los nublados más activos sobre el canal de Yucatán y el sudeste del Golfo de México. Por otra parte, la tormenta tropical Erin continuó debilitándose durante el día de hoy fuera de los límites de este mapa en el Atlántico lejano y ahora es una depresión tropical con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y continúa moviéndose al oeste-noroeste y solo es de interés para la navegación en el área. Observen que nuestro país se mantiene con predominio de nublados, nublados altos y medios y solo algunos chubascos que se incentivan hacia zonas del interior sur en horas de la tarde. Y para mañana se mantienen similares las condiciones del tiempo. Estará amaneciendo con cielos parcialmente nublados en la parte occidental y las temperaturas mínimas estarán entre 23 y 25 grados. Por la tarde estará nublado con algunos chubascos y tormentas eléctricas hacia zonas del interior y temperaturas máximas de 32 y 33 grados Celsius. Los vientos en todo nuestro país soplarán de región este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. En las provincias de la región central, un amanecer con mucho sol, temperaturas mínimas de 22 y 23 grados Celsius y 24 en la provincia de Cienfuegos. Por la tarde estará nublado con algunos chubascos y tormentas eléctricas y temperaturas máximas alrededor de 33 grados Celsius. En el oriente del país también un amanecer soleado, temperaturas mínimas de 22 y hasta 25 grados. Por la tarde estará nublado con algunos chubascos y tormentas eléctricas hacia el interior y sur y temperaturas máximas elevadas con valores de 33 y hasta 34 grados Celsius. Para los próximos 3 días se mantiene alguna probabilidad de chubascos y lluvias principalmente hacia zonas del interior y sur como es típico del verano en nuestro país incentivados por la presencia de condiciones favorables en la atmósfera superior y las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación. En resumen, se pronostica para mañana chubascos, lluvias y tormentas eléctricas hacia zonas del interior y sur. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. Y en Egipto se contabilizan más de 600 muertos por los disturbios de las últimas horas. Expertos de Naciones Unidas en temas de derechos humanos pidieron viajar a la nación árabe para monitorear la situación. Según despachos de la agencia de noticias Prensa Latina, Naciones Unidas anunció este viernes que el responsable de asuntos políticos Jeffrey Feldman viajará la próxima semana a Egipto para analizar la crisis política y la ola de violencia que sacude a ese país. La víspera, el Consejo de Seguridad y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenaron la actual ola de violencia en Egipto y criticaron la represión de las fuerzas del gobierno contra los manifestantes. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la retirada de su embajador en el Cairo y dijo que en la sede diplomática solo quedará un encargado de negocios. Y llevar este tema a través de nuestro embajador en la Organización de Naciones Unidas con una propuesta que vamos a llevar en el seno del ALBA para que los distintos países del mundo reaccionemos y se pueda restablecer la constitucionalidad y el derecho a la paz. El presidente Mursi tiene que ser regresado a la presidencia de Egipto y de allí empezar un proceso de reconciliación nacional del pueblo de Egipto.
La Federación Internacional de Periodistas solicitó que se investigue la muerte de 4 reporteros, quienes fueron abatidos el pasado miércoles mientras cubrían los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes. También, militares egipcios retuvieron hoy al corresponsal de Prensa Latina, Pablo Osorio Ramírez, y al de Telesur, así como al resto de los integrantes de su equipo de trabajo, a quienes le borraron el material filmado en el día sobre los actuales disturbios en el Cairo. Fuentes del gobierno de facto de Egipto confirmaron 68 víctimas mortales por los nuevos enfrentamientos que han tenido lugar en la nación durante el denominado Viernes de Ira. Desde la redacción internacional, Solange Riera Aguilar. Y este viernes el Líbano amaneció de luto tras el atentado que dejó 24 muertos y más de 350 heridos en un barrio del sur de Beirut. El presidente Michel Suleiman acusó a Israel por la explosión de un coche bomba en una zona con influencia de Hezbollah. El mandatario israelí Shimon Peres rechazó la acusación del gobierno libanés sobre la participación de los servicios secretos israelíes en el ataque, considerado el más letal de los últimos años. Se plantea que fue una posible venganza del gobierno de Peres por las heridas que sufrieron 4 soldados israelíes la pasada semana. Por su parte, Suleimán aseguró que es un intento de dañar la estabilidad del Líbano y la resistencia de su pueblo. Según versiones, el coche bomba pudo ser conducido por un atacante suicida o volado a una determinada distancia. Envuelta en un escándalo de espionaje, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos violó las leyes de privacidad y sobrepasó su autoridad legal miles de veces cada año desde 2008, según informó el diario norteamericano The Washington Post. Precisa el artículo que entre los años 2011 y 2012 hubo más de 2.000 casos de intercepción, almacenamiento o distribución de correos electrónicos y llamadas telefónicas. Entre los incidentes de espionaje más graves, el rotativo mencionó el uso no autorizado de datos de más de 3.000 estadounidenses. Añadió que las violaciones están penadas por la ley y una orden ejecutiva. El Washington Post citó como fuentes una auditoría interna a la Agencia Nacional de Seguridad y otros documentos secretos proporcionados por el ex empleado de esa institución federal, Edward Snowden. Veamos otros temas de actualidad nacional. Productores de carne de cerdo de la provincia de Matanzas incrementan sus rendimientos a partir del empleo de la vinasa. Ese suplemento alimenticio es usado en la rama porcina luego de ser probado con éxito en el sector pecuario. Hace unos 9 meses, Sergio incorporó a la dieta de sus animales la vinasa. Cumpliendo los requerimientos técnicos que exige el uso de este complemento alimenticio, él, como otros productores de carne de cerdo, no tardaron en percibir los beneficios. La vinasa me ha sorprendido enormemente en la pesa. Los cochinos pesan enormemente. Los puercos cada rato cogían enfermedades con disentería, neumonía, y desde que empecé a echarle eso, todo eso se eliminó completo. Años de estudios han permitido a un equipo de investigación del Instituto de Ciencia Animal avalar el compuesto como un excelente alimento. Tiene valor nutritivo. Además, las levaduras todas son ricas en vitaminas del complejo B. Y además de eso, tiene los minerales que son necesarios para la formación del hueso y de otras características de los animales. Nuestra industria logró concentrar de un 4% que sale de la fermentación hasta un 35% de concentración. Con inclusive esta concentración, no hemos logrado que se utilice ampliamente en todas las posibilidades para las cuales puede ser usado. El grupo empresarial La Biofan, desde hace varios meses, promueve el uso de este complemento nutricional. Con esa decisión, hace manifiesto una vez más su compromiso de implementar alternativas que repercutan de manera favorable en la alimentación del pueblo. Lilian Lee, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. La Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos consolida este verano el proyecto Sendas, que propone al público recorridos por sitios e inmuebles patrimoniales de esa provincia. Entre las visitas preferidas por el público, destaca el itinerario por la localidad de Palmira, uno de los más valiosos emporios de las tradiciones yorubas en el país. El proyecto Sendas se ha consolidado este verano como una opción educativa y cultural. Especialistas de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos sugieren acercarse a diferentes sitios exponentes del patrimonio tangible e intangible de la provincia. He participado en varias sendas
He tenido la posibilidad de tener a mi familia. He conocido mucha historia. La aceptación para el público ha sido a tal punto que nosotros pensamos continuar el proyecto a todo el año y mantener las rutas más solicitadas, que son por la Fortaleza, Jardín Botánico, Palmira y el recorrido por la prensa. En Palmira perviven hoy disímiles tradiciones heredadas del encuentro entre los esclavos africanos llegados aquí en el siglo XIX y los pobladores de la zona. Se legalizó en este territorio la primera sociedad religiosa de origen yoruba en el país, el Cristo. Otros dos templos de connotado valor histórico-cultural también han permanecido durante cerca de 100 años. Desde Cienfuegos, Marleidy Muñoz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El afamado proyecto de música tradicional Buenavista Social Club recorrerá la isla a partir de los primeros días del venidero año. Según reporta el diario Juventud Rebelde, la gira comenzará en Guantánamo y contará con 15 conciertos. Con esta información concluyen las culturales. Soy Alfonso Roque y les deseo la mejor de las noches. Trabajadores de la salud y vecinos de barrios de la capital realizaron el mantenimiento constructivo de más de 10 hogares de ancianos. En el hogar de ancianos de Santa Fe, en el municipio capitalino de Playa, el operario de mantenimiento dirigió a los trabajadores del centro en la obra de preservación. Nosotros hemos recibido los materiales necesarios que nos ha asignado la Dirección Municipal de Salud y la Dirección Provincial de Salud, y gracias a la guía de este compañero que contamos en nuestro colectivo y a la colaboración de los trabajadores, nosotros hemos logrado mantener esta institución en estas condiciones. Nosotros logramos que el trabajador sienta sentido de pertenencia hacia el centro. El emplantillamiento de los obreros multioficio en las entidades de la salud tiene como objetivo mantener con acciones oportunas el estado constructivo de esas instituciones. La atención a los ancianos también está priorizada. El departamento de enfermería brinda un servicio de 24 horas, donde la enfermera de cada turno le brinda una atención integral al anciano. Yo me siento bastante bien. Yo soy la representante del hogar y las tareas que me dan las cumplo lo mejor posible y yo me siento perfectamente bien. Los miembros de la comunidad donde están ubicados los hogares de ancianos apoyan las acciones constructivas y contribuyen al cuidado de las instalaciones. Freida García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Quinta de los Molinos, residencia de descanso de los capitanes generales y posteriormente cuartel general del Ejército Libertador, transita por un periodo de restauración a cargo de especialistas de la Oficina del Historiador de La Habana. En el mismo centro de la ciudad, el empeño de la restauración devuelve toda su luz a la Quinta de los Molinos y un centro para la educación ambiental abre una nueva etapa en esta estancia que recibía el generalísimo Máximo Gómez al finalizar la guerra. Con su casona principal en restauración, a este lugar que fuera jardín botánico, regresan los estanques, las fuentes y los senderos y se integra la comunidad que mantiene activa la llamada aula ecológica. Tuvimos el año pasado, o sea, este año ahora 12 talleres. Ahora queremos empezar con 22 talleres encaminados a todo lo que es la flora, los animales. Recupera su esplendor este monumento nacional donde realizó estudios botánicos Felipe Poey y cumplieron condenas de trabajo forzado Fermín Valdés Domínguez y los estudiantes de medicina procesados en 1871. Estamos preparando como un pequeño centro de convenciones donde van a quedar determinadas salas con toda la tecnología, incluso con la transmisión, con la traducción simultánea, eso, como te decía, para el desarrollo de eventos vinculados con este tipo de especialidades. Un bosque que por su cercanía y vínculos con la universidad acogió las actividades conspirativas de los revolucionarios durante la pseudo república y donde a mediados del siglo pasado un grupo de botánicos seleccionó a la mariposa como la flor nacional. Hoy la obra de la restauración agrega nuevas páginas a la historia de la Quinta de los Molinos. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hoy fueron titulares en esta emisión el inicio en Perú del 14º Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba. Los más de 50.000 pacientes beneficiados por el Convenio Integral de Salud Cuba-Venezuela.
La condena del Consejo de Seguridad y el secretario general de la ONU a la actual ola de violencia en Egipto. Y la entrega del Premio Nacional de la Radio al destacado realizador Ignacio Canel de la emisora Radio Habana Cuba. Y así finaliza la emisión estelar de este viernes. Rafael Serrano e Isabel Fernández, le agradecemos su compañía y le deseamos una noche muy agradable. Sí, gracias por su compañía también. Son ustedes muy amables. Buenas noches y hasta el lunes. ¿Qué?